El rival, ¿no? El rival a batir, el Alavaca, eso es el objetivo del equipo de Fran Beltrán. Ya has comentado los 11 de ambos equipos y va a ser un partido bonito, interesante, además una hora muy futbolística, las 5 en punto de la tarde. Pues la verdad es que sí, ni las 2, ni las 4, ni las 6, las 5. En todo el medio. Sí, eso de las 4 y cuarto, son horas un poco extrañas, ¿no? En punto. Las 5 de la tarde aquí en la ciudad de Real Madrid. Un día maravilloso, por cierto, amanecido hoy. Ya amaneció ayer. Sí, pero lo hoy... hizo más, sobre todo con la victoria del Real Madrid con ese 3-1. Pero hoy ya son 21 graditos los que hace ahora mismo aquí en la ciudad de Real Madrid. Temperatura magnífica. Bueno, estamos... manga corta. Eso para empezar, eso es lo más importante. Claro, tienes anteriormente que haber ido labrando el campo, tienes que haber poco a poco sembrado, tienes que haber regado, de vez en cuando tienes que quitar la mala hierba. Tienen estos campos de la ciudad de Real Madrid. No solo el campo, sino... todo. Todo. Es eso. Bueno, y escúchame, si hay un partido que está obligado a ganar en la vaca, no creo que sea este. Y además, quiero decir, ¿no? Precisamente. Mira. ¡Iker! ¡Rin! ¡Rápido! Sonó el despertador en la ciudad de Real Madrid. ¡Gol de Iker Gil! Se adelanta rápido, ¿no? El equipo de Fran Beltrán. Recuperación muy arriba. La deja de cara para el contundente de Iker Gil, imposible para el guardameta, se adelanta prácticamente nada, suena el silbato y ya vuelve a sonar para hacer el primero del partido, lo marca. Toque con la derecha y luego no ha puesto la pelota, un golazo que además llega en el primer minuto de juego. Esto creo que para la vaca, si había alguna duda de cómo plantear el partido, creo que este gol... que hay que jugar cada partido. Ahí está Cristian buscando la parte derecha, Babacar que rompe, que mete el centro, la busca Iker, le queda Joan que armaba el disparo, bajo palo, se evita el segundo del Real Madrid, hay córner. Mira, fíjate incluso, verás cómo levanta incluso la cabeza para... mira, ahí, ve, le llega el balón, mira, ahí... Era un penalti con bote. Nada, que tiene que tirar una línea al VAR, ¿no? Es que es una... Bueno, el VAR que mejor no tiene ninguna. No, el VAR que se dedique a lo que siempre hace a el nada. VAR. Vamos, el balón para, o sea, Joan, mano, Joan. Cierra el espacio finalmente, Alfonso. Hay saques para la Aravaca. Qué balón. Qué buena la jugada ahora del Real Madrid. Qué balón para Joan. Le leyó bien las intenciones ahora del guardameta. Sí, justo para tocarle un poquito y ya... Por la derecha Baba rompiendo por dentro, intenta marcharse Enrique Herrero, lo hace, qué jugada Enrique. Enrique para Babacar. ¡Fuera! Correr, saque de esquina. Bueno, correr, vamos a ver, el golpe de Babacar es buenísimo, es buenísimo. O sea, juega Enrique ahí, fíjate que al final le da el pase, el balón llega rebotado, ahí, ¿no? Babacar, sí, mira, ahí. Es que ha tocado adquiriendo más dificultad, y incluso ha llegado a tener una el... Sí, no, pero no solamente eso, sino digo que... Cuidado. Uy, qué buena jugada, Babacar, el autopase, Babacar es muy rápido. Penalti a favor del Real Madrid, hay penalti muy claro. Sí, no hay discusión, Muy claro el penalti. Pues mira, una jugada que sí que puede cambiar el rumbo del partido. Para esta jugada defiende mal, se bien se va. Y luego Alfonso mete el brazo. Es verdad que he visto. Pero que no se los piten al Real Madrid. No quiere decir que no sean. Eso es. Porque que alguien me explique el último Benzema, por ejemplo. Bueno, y tantos. Brazos en jarra. Suspira Joan. Suspira Juan. Se intenta hacer grande. Pierna derecha. Va Joan. Imposible de parar. Imposible de detener el golpeo de Joan. Que se lo dedica a alguien de la grada. Es imparable. Un penalti cuando está bien. Puede tirar bien el guardameta. Que lo hizo en esta ocasión Juan. El trayazo tremendo. El látigo de Joan para adentro. El segundo del Real Madrid. La firma. Sí, muy bien lanzado al penalti. Sin discusión alguna. Golazo de Joan en la ejecución. Un gol que ha entrado prácticamente donde entró el de Iker Gil, en el mismo sitio, ¿verdad? Pues tienes razón. Pero una cosa es que esté obligado y otra cosa es que pueda hacerlo. Que pueda hacerlo, efectivamente. Vamos a ver Cristian, que levanta el balón. No hay fuera de juego. Enrique Herrero la pica. Paradón al palo. Ese balón no ha entrado, dice el colegiado. Lo dice el asistente de la parte derecha. Ojo, que viene ahora. El envío por... Sí, Ignacio, sí. Vamos a ver la acción ahí. No hay fuera de juego. Y a ver el... A ver si entra el balón, no entra... No, parece que no, ¿no? Parece que no. Buscando el espacio, ¿ves cómo siempre hay espacio? Es decir, aunque esté muy poblada la defensa, siempre se puede encontrar y a veces, incluso en esos pases largos, como hemos visto en varias facetas en la primera parte, en varias ocasiones,
en condiciones. ¡Uy, qué jugada! ¡Cara al suelo! ¡Babacar, penalti! Algo más penalti. Y ojo. Un han encimado. Vamos a la acción, yo creo que es penalti, ¿eh? Falta por lo menos, no sé si es dentro o fuera. Se marcha. Luego ahí. Y ahí. Pues es dentro. Como si esto fuese incluso 0-1 a favor del Aravaca. Buena recuperación ahora de Tiemblo. Tiemblo. Falta. Ojo, la entrada de Nico. A destiempo. Eso ha de ser tarjeta. Qué dura, fíjate, ¿eh? Mira ahí. Mira ahí por detrás la. La falta es clarísima. Hace ni mucho miedo, no le da miedo tirar la portería desde ahí, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué va a ser Joan? Finalmente el que ponga ese balón en movimiento, la rosca, segundo palo, el centro es brutal, el remate al palo, a la segunda, fue la vencida. ¿Fuera de juego? Fuera de juego. Pues ha sido de, fíjate, ha sido Asier quien... Pero vamos a ver. Pero bueno. Me gustaría verlo otra vez repetido, si nos lo puede ofrecer nuestro compañero Manu. No, que fuera de juego. A ver. A ver. No, es que, no, es que fíjate, es que está igual. Si está adelantado alguien, dijera. Porque, bueno, como tiene un Ferrari, no tiene que protestar. En cambio, si tienes un y cualquier otro coche. Un Twingo. ¡Ojo, ojo, ojo! Bien, Iker Gil. Claro, no, es pobrecillo, es que es un. Oye, no, vamos a ver, el coche es un coche, sea uno o sea otro, o sea. Anulado un gol, el penalti, pero bueno. Es verdad, todo eso es verdad. Hay falta peligrosa ahora a favor del ahora Real Madrid. Sí, ahora sí puede lanzar a la puerta, mira ahí como Santos le quiere convencer a Joan. A ver la falta ahí, vemos. Pero le faltaba que des doble alternativa, a ver quién lanza de los dos, ¿no? Yo un poco te digo, de por cómo ha cogido el balón, va a ser Óscar Mesa. Bueno, vamos a ver si Óscar ahí tiene suerte. Vamos a ver, Óscar Mesa, va a golpear Mesa, Mesa al disparo, arriba. Arriba el golpeo de Mesa. Sí, Lo mismo, cuando a un jugador le tocan el balón, sí, verdad que, ese pero, no va a golpear. Es verdad que han ocultado la jugada, ahí me estaba... Además te digo una cosa, es que en el gol de lo levanta el asistente. Efectivamente, ojo, ojo, Santos Maya. La parada de Juan evita el tercero del Real Madrid. Buena cabalgada de Santos Maya. Sí, además buen remate. Opciones de gol para Santos, ¿eh? En el rato que ha estado en el campo, ahí con las ganas que tiene que jugar o salir un chaval desde el banquillo. Esas ganas para marcar. Oye. Joan gira, da la vuelta, busca a la izquierda. Encuentra a Mesa, que apura en el fondo, la pone Mesa. Uf. El balón arriba le vuelve a llegar a Joan. Joan la quiere cazar. Saque de portería. Fíjate la jugada. Mira, buen pase de Joan, la internada muy bien de Mesa. Y mira ahí, está en el defensor, luego... De prohibido el paso por todas las zonas del campo en esa zona. Balón arriba, buscando la velocidad, buscando el vértigo. Sale Hugo Mantecón, que no quiere problemas, que no quiere complicaciones. Tampoco el árbitro, que dice que hasta aquí, que final del partido. Acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión. Hasta la próxima.